amigos pescadores, un gusto estar en contacto nuevamente con ustedes. Hoy estoy en mi ciudad, en Bragado. Me vine acá al canal Cafiero, porque habían estado sacando algunos pejerreyes, unos amigos pescadores. Y bueno, hay muy poquita agua, muy poca agua, pero vamos a intentarlo, ya que tenemos el día sin viajes, cerquita de casa, canal Cafiero, donde nace el canal Cafiero. Vamos a ver qué suerte tenemos. Ya estamos con la línea en el agua, todavía no tuve pique, hace más o menos 15 minutos que estoy ahí, con la línea en el agua, todavía nada. Bueno, llegó Valentín Cabrera y Ramón Cabrera, que hace poquito compartimos la pesca en Hinojo Grande con ellos dos. Así que vinieron a ver también acá, a pasar un rato en la tarde, hoy domingo. Ahí hay un chico pescando, un nenito. Ayer me dijeron que sacaron algunos pejerreyes, pero todavía no vi nada. Ahí enfrente había una camioneta con tres pescadores y se fueron. Así que no es bueno el augurio cuando si llegas al lugar y se va alguno. Pero bueno, quizás... Uy, tengo pique, tengo pique, tengo pique, tengo pique, tengo pique. Tengo pique en la primera, tengo pique en la primera. Bueno, esperemos que vuelva. Lo que es, ¿eh? Estaba filmando un poquito, mostrando un lugar y... me hundió la primera. La hundió un cachitito y salió. Bueno, vamos a seguir esperando. A ver si vuelve. Bueno, a ver a quién me acompaña por acá. Tengo dos amigos pescadores acá. Ramón Cabrera. ¿Cómo andás? Marcelo, buenas tardes. ¿Todo bien? Aquí estamos, probando en el canal. Bueno. Buenas tardes. Y está con el nene, con el sobrino, Valentín. Tomate. ¿Eh? Estamos acá, estamos viendo. ¿Cómo anda el sobrino? ¿Bien? Mirá, mate. Bueno, nada que ver con Ramón, che, vos. Nada que ver con Ramón, vos. ¿Vos sabés para que Ramón me sirva un mate? Un milagro, Por suerte vino Valentín. Ah, bueno, con eso para los que critican, ¿viste? Para los que tiran bocado de atrás. Eso es lo que tiran bocado de Ramón, ¿viste? Sí. Ah, qué rico el mate, che. Bueno, ¿comés una factura? ¿Será bueno para la cábala? A ver. A ver. Si me pica, vuelvo a buscar otra, si no, no vengo más. Bueno, me gritan si pica, ¿eh? Éxito. ¿Me gritan? Todavía no tenemos pique. ¿Tuviste pique? ¿Ahí cerquita? Bravo. Bueno, ahora se nubló encima. Che, ahora se nubló encima. Donde te descuidás un segundo, te la... Mirá, vos, acá me puse a joder. Dale, la niebla está cagando. Bueno, por lo menos están amagando a picar. Bueno, tengo a César Ramos otra vez acá al lado. ¿Cómo andás, César? Acá estamos, bien. ¿Bien? Esperando el pique. Que pueda filmar algo hoy. Bueno, pero lo que pasa es que nos pica y la deja. Le hacen una llevadita y la deja. Una llevadita y la deja, no, nos tiene loco esto. Ahí me la llevó otra vez y la dejó. Y ahora están los Cabrera también, pero mucho mate, mucha factura, pero nada más. No pica, no pica. No, no, no hay pesca, no hay pesca. No, acá tengo un pique. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Chiquito, uy, qué chiquito. Qué... Por eso se van. Una lágrima, mirá. Una lapicera. Mirá lo que... Pero bueno. Mirá. Mirá. Primer pescadito que vimos a la tarde, ¿eh? El primero. Se va a ir rápido el agua. Pejerrecito, por suerte viene de la trompita. Bien, pero bueno, pescadito. Sí, lindo. La cuestión es la siguiente, ¿viste? Que estamos a 20 cuadras de casa. ¿Qué más querés? Sí, sí. ¿Eh? Bueno, lo vamos a devolver. Estamos acá en acá para devolverlo. Es medio complicado, ¿eh? Vamos a tratar de golpearlo mucho. Un besito. Venga, vos. Ahí está, ahí se fue, ¿eh? La lata se golpea más, dice. Bueno, ahí se fue el pescadito, que se siga criando y por lo menos tomemos una captura. Ahí tengo pique otra vez, mirá. dos líneas me están picando. Ay, no comen. Qué lástima. Bueno, traía otro César y se fue. Bueno, por lo menos empezó a picar.
Vamos a ver si es verdad que empieza a picar ahora. Chiquito también, ¿no? Sí, chico. Chiquito, es pescado chico. No comen el pescado, no comen. Dos piques seguidos tuviste, César. Bueno, a ver. Es matungo, agarré. Me dieron suerte los muchachos del 25 de mayo. Mirá, otro matungo, mirá. Mirá, Ramón, qué matungo agarré. Todo grande agarré hoy. Bueno, por lo menos sacó algo, ¿no? ¿Eh? Dos, llevo dos yo. No, no, pero el otro no se contaba. Ah, no sé. 2-0 voy yo. Bueno, otro chiquitito. Lo vamos a devolver. Las boyas de Ramón Cabrera, de Remo Pesca. Vamos, Ramón. Voy a ponerle la línea y todo. Sí, línea confeccionada por Ramón. Sí. No, la confeccioné yo. Bueno, otro lindo, otro pejerreycito, lo devolvimos. Y le tengo que agradecer a Ramón Cabrera, que está allá, que me regaló las boyas de Remo Pesca. Las boyas que me regaló a mí andan bien. Ahora las que usa él, nada. No saca nada. Acá tengo un amigo que no lo han dejado traer las cañas hoy. ¿Eh? ¿No? La tengo dentro del auto. Ah, bueno. No dije nada entonces, no dije nada. A ver, Mariano. Ah, otro matungo más, mira. 1-1. No, 2-1. Vos no viste el primero mío. Uno a uno. No, ¿y el primero mío no valió? Estaba solo, tenía razón. Menos mal que tengo el registro de la filmación que es verdad. Con filé, ¿viste vos? ¿Quién te criticaba los filés recién? Bueno, ahí está otro pescadito que se va al agua. Lo va a devolver Mariano. Mirá qué momento, mirá. Qué barro. 1-1. Bueno, no me contabilizaron el primero que saqué. No. Vamos 1-1 entonces. Bueno, bárbaro. ¿Viste? El filé anduvo al final. Viene César con otro matungo. No, estamos con los matungos, ¿eh? Ah, mirá. Ahora empezaron a salir los grandes. Como 10 centímetros tiene este. Bueno, otro pescadito para César. Falta Cabrera nomás. Faltan los Cabrera nomás. ¿Qué pasa con los Cabrera, Valentín? No anda el equipo. ¿No va hoy? No, hoy no. No, no está funcionando. Bueno, otro pescadito. Este un poquito más grande. Vamos a ver, ahora vamos a sacar más grande. Acá está César con otro. Último tiro, dijiste, César. Sí. ¿Eh? Ahí está. Qué grande. Más abajo, ¿eh? ¿Eh? Más abajo, picó, mirá vos. Bueno, no falla César, Acá muy está. Bien. ¿Con Morenita? Morenita. Bueno, se nos está terminando. Bueno, se va para la fritanga, ¿eh? Bueno, si a vos te gusta la fritanga. Porque da la medida. Sí, da la medida de la mano. Bueno, está haciendo mucho frío. El sol se está yendo. Poco pique hoy. Pero bueno, sacamos un par de pescaditos acá con César. Y seguimos. Vamos, Ramón. A ver, ahí está Ramón. Le metí presión, Mirá qué pejerrey sacó. Pará. Le acabo de gritar. Ramón, no puede ser que vos no pesqué. Y sacó un pescadito. Muy bien. Lindo, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Otro? ¡Vamos, César! Lo tiró, lo... Ahora empezó, ¿eh? Lo devolvió Ramón, lo devolvió al pescado ese. Remo, casa de pesca y camping, posee el catálogo de productos más grande y utilizado del mercado en cañas, reels, nylons, multifilamentos, carpas, gazebos, accesorios náuticos, mochilas, heladeras, cuchillería, anzuelos, boyas, indumentaria outdoor, kayak, canoas. Casa Remo, casa de pesca y camping.
Nuestro objetivo es la calidad y dedicación a nuestros clientes, permanentemente innovando y agregando más variedad de artículos de todas las marcas nacionales e importadas. Tu sueño de una aventura empieza en Casa Remo, el paraíso de los pescadores. Remo, pesca y camping de Ramón Cabrera, en calle Chacabuco, número 66, Bragado. Juan Bragado, una seccional comprometida con el crecimiento del trabajador y el bienestar de su grupo familiar. Unión Obrera Metalúrgica, modelo de sindicalismo, prestaciones médicas y asistencia social al servicio de todos los metalúrgicos de Bragado. También les brinda la posibilidad de disfrutar de las mejores vacaciones junto a su familia en los mejores lugares del país. La UOM, al servicio de la gente. Una vida con imágenes en HD. Mejora tu visión en Óptica Saez Visión, de Jorge Lorenzo Saez. Especialista en baja visión, Óptica Saez te brinda soluciones para maculopatías y retinopatías. Y por supuesto, toda la variedad de lentes y armazones con los últimos avances tecnológicos. Además, Óptica Saez Visión, también venta y reparación de óptica astronómica, como telescopios, binoculares, miras telescópicas y más. Venta de instrumentos de meteorología. Óptica Saez Visión, Rivadavia 1987. El equilibrio entre precio y calidad. Todo el año, Bragado es para vos. La riqueza turística que tiene la ciudad y sus 9 localidades rurales son una perfecta combinación de recursos y atractivos. El acervo histórico, cultural y de naturaleza hacen que Bragado sea un destino para disfrutar del turismo. Bragado, con una ubicación geográfica estratégica a 220 kilómetros de la capital federal, te invita a disfrutar y descubrir una experiencia memorable. Si buscas calidad, variedad y tradición, vení a Pampero. Ropa y productos para toda la familia. Pampero, viste tu vida. Taller La Esquina, Avenida José León Suárez 455. Mantenimiento, arreglo y venta de máquinas cesperas, guadañas, tratorcitos, grupos electrógenos y motosierras de todo tipo. Tenemos todos los repuestos y calidades. Nosotros sabemos de qué hablamos. También convertimos nuestro conocimiento en tu servicio de motores fuera de borda y reparación de embarcaciones. Mantenimiento y arreglo con lana de vidrio. Taller La Esquina, en Avenida José León Suárez 455. Comunicate con nosotros por WhatsApp 2346-520832. Taller La Esquina, de Federico Di Claudio, Chivilcoy. Sun where I find I know it's hard sometimes
pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much, but it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was, but it's fun to fantasize. Diventa.com.ar. Amplia variedad de artículos de pesca y camping con envíos a domicilio a todo el país. Compra desde la comodidad de tu hogar en diventa.com.ar. Con la tranquilidad en los envíos y la seguridad en los pagos que solo Mercado Libre te puede ofrecer. Riles, cañas, anzuelos, señuelos y mucho más. Diventa.com.ar. Ah, bueno, estaba César con otro acá, estaba trayéndolo. ¿Sabés qué? ¿Por qué no te filmé? Porque quise filmar la devolución de Ramón. Lo revolvió de allá arriba el pescado. Pero bueno, era un poquito más grande. Sí, lo vi. El tuyo lo vi que era chiquitito. Pero el de Ramón era un poquito más grande. No llegan a la medida todavía, no llegan. Pero la deja, ¿viste? Ahí está. ¡Vamos! Ah, sí, se la llevó. La primer llevada fuerte que veo, César. O sea, que corrió, ¿viste? Bueno, pescadito chiquitito. Este chiquito va al agua. ¿Este se va al agua? Bueno. Lo va a devolver César porque es muy chiquito. Sí, es muy chiquito. Sí. Va al agua. Bueno. Eso porque los que digan que no devuelve pescado, ¿viste? ¿Eh? Cuando es chiquito se van. Impresionante el atardecer. Oh. Qué belleza. Como vieron, la pesca en Bragado es pobre, ¿eh? No hay mucho pejerrey. En los canales que estuvimos pescando estas semanas, porque llovió un poquito y el pescado apareció. Bueno, es muy poco y pescado chico. Y muchos pescadores me consultan. Porque ven la foto y me dicen, tengo ganas de ir por Bragado. O vienen y después me avisan. Vos sabés que fui a Bragado y no pesqué nada porque vi que vos sacaste algunos pejerreyes. Sí, es muy pobre la pesca. Y me preguntan cómo está de agua y cómo está la pesca. Bueno, esta es la laguna. Porque a veces ven fotos que yo subí del canal. El canal que entra a la laguna. Que apareció algún pescadito, después desaparecen. Y bueno, entonces quería mostrarles, ahora una vez que terminamos esta pesca que hicimos acá en el canal, quiero mostrarles un poquito cómo está en general, porque por ahí se da confusión el tema de que se vean algunas fotos pescando. La laguna, muy poca agua. Subió un poquitito subió. Esto estaba cortado hasta ahí. Con la última lluvia, que fue muy poco, pero bueno, hizo que subiera un poquito. Bueno, ahora les voy a mostrar otros lugares que se están mandando la pesca acá. En el canal de la entrada a la laguna, en el canal Cafiero. Que cada tanto aparece el pescadito, pero desaparece muy rápido también. Así está el canal que va de acá del vertedero de la laguna hacia el puente de la vía, que ahí se ve. Bueno, como verán, sin agua. Por lo tanto, no hay nada de pesca. Hay muy poquita agua y no se pesca nada. Y la laguna está baja. No pasa nada de agua por arriba. No pasa nada de agua. Pero bueno, con la lluvia subió un poquitito, pero no hizo que no... casi nada. Bueno, ve, y acá viene gente de otros lados que por ahí andan de paso o vienen a probar, y es muy difícil la pesca acá. Esta zona de la laguna tiene agua, pero es muy bajito, tendrá 20 centímetros, medio metro, más no debe tener. Y este canal que va desde la laguna hacia la compuerta Cafiero, este canal, cuando llovió, que
que llovió bastante, bueno, hizo que apareciera el pejerrey ahí. Pero bueno, picó una semana, 10 días y desapareció. Sí. En este canalcito acá picó un tiempo, ahora está cortado el pique. Vamos a ir probando en los distintos lugares. Acá está un amigo, Coco, ¿cómo andás? Hola, buenos días, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿te viniste a... llegué. Te venía a probar igual que yo. Sí, sí. Hay que probar, hay que probar. Recién bueno, llegué. Nada. No, todavía no picó nada. Y bueno, vamos a ir probando. Olvídate. ¿Eh? Sí. Y acá viene uno de los mejores pescadores de dragado, Iguá. ¿Qué decís, Coco? Sí, yo pensaba que era uno de los mejores. ¿Sí, no? Y vamos a recorrer acá. Bueno, ¿todo bien, César? Los pescadores, acá están los buenos. ¿Qué decís vos? ¿Vamos a intentarlo? Sí, qué sé yo. ¿Eh? ¿Vamos a probar? Sí, hay que probar. ¿A quién trajiste acá? La prueba. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan los pescadores de Bragado? ¿Todo bien? Bien. Y vamos a probar, che, vamos a probar. Vamos a probar ahora, ¿qué pasa? Viste que es flojita la pesca, pero bueno. No. ¿Eh? Este es el canal Cafiero. Sale de ahí, de la compuerta de Cafiero. De acá se alcanza a ver la laguna todavía. Este canal, cuando sale de la laguna, no tiene agua. Está prácticamente sin agua. Pero quedó desde ahí, desde el borde de la compuerta, esto con agua. Acá ya se empieza a cortar. Acá hay unos islotes y está muy bajito. Acá se alcanza a ver todo el piso de acá arriba. Ahí hay más tierra. Y allá adelante ya hay un borde que prácticamente no se puede pasar más. Bueno, acá ya tiré la línea, ya estoy con la línea en el agua. Saqué unas morenitas acá en las piedras ahí adelante de la compuerta Cafiero. Y me vine al canal acá, que viene de la laguna hacia la compuerta de Cafiero, que ya no corre el agua, pero bueno. En este canalcito se había dado el pique hace unos 20 días. Esta última filmación que había hecho acá del otro lado del Cafiero la semana pasada, que es lo que mostramos hoy en el programa, bueno, fue muy poca también y tenía la idea de ver si hoy salía algo más. ¡Vamos, César, todavía! A verlo. ¡Ah, lindo, che! Muéstramelo bien. Hermoso, César. Para el lindo pescadito. Sí, para el pique que hay es hermosísimo. A ver, déjalo colgando. Hermoso. Sí, lindo. Un lindo pescado para el canal. Para la fritanga. Para la fritanga, sí. Che, ahora los grandes pescadores de Bragado no vienen hoy a pescar. ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Qué pasa, amigo? ¿Todo bien? ¿Viene vos? Bien, todo tranquilo. ¿No viniste a pescar? No, hoy no vine a pescar. Vine a chumear. A chumear. Además, me vengo mañana. ¿Sí? Sí, mañana vengo. Bueno, ahí estoy teniendo un pique. Cambié la pejerreyera porque no la veía las bollitas. Y puse una de 4 bollitas de colores. Que son chiquititas, pero las veo. La moví un cachito para un lado y para el otro. Vamos a ver si pique cortito y la dejan. Pique cortito y la dejan. Hace una llevadita chiquitita y la deja 3 veces para un lado. Me hizo una para un lado, otra para el otro. Y no, la dejó. ¡Ah, lindo, César! Hay pescado más grande que allá. Lindo, che, a ver, colgalo. A eso vengo, Marcelo. Mirá qué lindo pescado. Viste que salen más grandes de este lado que de allá, que en el Cafiero. En el Cafiero es más chiquito, ¿no? Por lo menos algún pescadito apareció. Sacó 2 César, 1 Coco, allá de aquel otro lado. Y los muchachos que están allá en la camioneta sacaron 1 cada uno hace un ratito. Poco, pero bueno, para estar acá pescando en nuestra ciudad, estamos cerquita de casa. Así que bueno, es una distracción estar acá pescando, pasando un ratito lindo y dentro de un rato tomar unos mates. Agarró la yunga, un cachito así de la vueltita. Cuando agarré la caña, ya estaba quietita. Muy livianita la llevadita que hace. Si no estás atento,
Lo perdí. Ahí tengo pique en el paternoster. Tengo un paternoster tirado ahí. Lo movió. Le pegó un cabezazo. Bueno, amigos pescadores, así terminamos esta tarde de pesca flojita. Sacamos un par de pescaditos nomás. Pero bueno, estamos cerca de casa y disfrutamos del lugar. Así que bueno, los espero la próxima semana por la pantalla de América Sport.